Aunque puedan parecer profesiones totalmente distantes, comparten fascinantes rasgos en la representación de las condiciones humanas y la percepción de los sentidos. Los abogados, en la vida real, al igual que los personajes de una ópera, deben navegar por un escenario lleno de conflictos y emociones intensas para lograr un objetivo. Su trabajo implica interpretar y aplicar la ley para defender los derechos de sus clientes, similar a como los cantantes de la ópera interpretan y transmiten las emociones de sus personajes a través de la música y el drama. Ambos campos requieren una profunda comprensión de la naturaleza humana y una habilidad para comunicar de manera efectiva emociones y sentimientos, ya sea en un tribunal o en un escenario. Así, la ópera y la abogacía se entrelazan en su misión de explorar y resolver los conflictos inherentes a la realidad humana. Exploremos esta interesante relación en compañía del maestro José Manuel Mondragón y el doctor Diego Guerrero. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el papel de la ópera y los abogados. Como los abogados hemos jugado un papel importante, hemos sido personajes en diversas óperas y para ello me acompaña el día de hoy el maestro José Manuel Mondragón Cruz, que además es maestro en tecnología musical, que además es parte del equipo de Cultura al Derecho. Así es. Alguna vez la voz de la Alebrije, pues aquí está. Ah, a sí, quienes sí, tenían sí, la duda quién estaba atrás de esa voz es el día de hoy precisamente José Manuel Mondragón. Pepe, me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Le digo Pepe porque es parte del equipo. Y hablar de ese tema que además no nos los habían traído a la mesa y que hemos tocado literatura, música desde otras perspectivas, pintura, películas, serie de televisión, pero la ópera precisamente y lo que representa la ópera en toda la extensión y sobre todo con un especialista como tú. Bienvenido, mi querido Pepe. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por aceptar la temática. La verdad es que es una temática que ya habíamos desarrollado en alguna de las cápsulas de la Alebrije. Ajá, precisamente. Sí, sí, sí. Habíamos identificado algunas óperas en donde aparecen explícitamente los abogados como personajes haciendo cosas de abogados. Ahorita vamos a hablar de eso, yo creo. Y uh-huh. Pues muchas gracias. Al contrario. A ver, generalmente cuando pensamos o imaginamos en la ópera, a veces habla sobre la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Y la ópera a veces la vemos como muy lejana, no estamos tan cercanos a la sociedad, que tendríamos que serlo, estar muy cercanos, identificarla. E incluso la vemos a veces, le tengo que ir a la ópera, me tengo que ir muy formal para ir vestido, ¿no? O sea, hay todo un ritual en torno a la misma. Pero ahora llevarla al papel de los abogados, ¿qué óperas empezaste a encontrar para que además no solamente vean el programa el día de hoy, sino que tengan esta inquietud, esta invitación a que cuando vean una ópera, pues vaya el público y si alguna vez no ha ido, pues que viva esta experiencia, ¿no? Sí, qué interesante pregunta. La ópera es una expresión de la alta cultura. Creo que la ópera se hizo una expresión de la alta cultura. Uh-huh. Las óperas más famosas, las óperas que la gente, a las que recurrimos más, las que más vemos, la que más toca nuestro corazón, nuestra alma, son óperas o que nacieron en un momento en donde estaban tratando de tocar la realidad, como una de las óperas de las que vamos a hablar, el verismo. Uh-huh. Madame Butterfly, La Bohemia, como Pagliacci. Y las óperas que también están en el corazón de las personas, pues son óperas que han tomado mitos populares, canciones populares, por ejemplo, La Flauta Mágica, Così fan tutte, Aida, ¿no? Entonces son óperas que más bien alcanzaron la alta cultura por el lugar que tienen en el corazón de las personas. Entonces vamos a hablar, espero que nos alcance el tiempo, de tres óperas. Uno, la primera, uh-huh, es El Murciélago, ¿no? El Murciélago de Richard Strauss II. No es Richard Strauss, uh-huh, el de, ¿cómo se llama? El de Ausspruch Zarathustra, sino es Richard Strauss, el de los valses, ¿no? Entonces, uh-huh, vamos a decir. La otra ópera de la que vamos a hablar es de una ópera ya casi contemporánea, es el siglo XX, de George Gershwin, Porgy and Bess, donde aparece un personaje abogado haciendo una cosa de extorsión en contra de uno de los personajes. Está muy bonito. Y la tercera no aparece un abogado, pero es una historia. Es una historia que llegó a los textos del verismo
Porque es una historia, pues, ominosa, es una historia terrible, ¿no? Es Pagliacci de Leoncavallo, en donde se relata la historia, pues, de un asesinato y, bueno, pues eso, de eso vamos a hablar un poquito más, más en detalle después, ¿no? Pero, por supuesto, esto, lo que yo, una de las cosas que a mí me gustaría es pimponear las ideas, ¿no? Hacer un diálogo sobre las acciones de los abogados y ponerlas en contexto ahora, ¿no? Digo, recuerden, como decía los posmodernistas, las obras de arte no valen por lo que fueron, sino valen por lo que son, ¿no? Por lo que son ahora. Entonces, me gustaría encontrar ese punto de encuentro con la cultura contemporánea, ¿no? Vamos platicando un poco, introduciéndonos a esta lógica, a estas óperas que nos pone sobre la mesa, ¿no? Y dónde identificamos esta figura, por ejemplo, de lo que es el murciélago, por ejemplo, ¿no? Pensando en esta lógica de la ópera, de los personajes, de la legalidad. Un poco platícanos sobre esto, mi querido. La presencia de la legalidad en la ópera de Einstein, en la ópera de Richard Strauss, es que el personaje principal es Einstein, es un acaudalado vienés que tiene un problema ahí de un cobro y lo resuelve a golpes. Y entonces, justicia por propia mano. Exacto, se quiere hacer justicia por propia mano y entonces envía a su abogado a resolver el problema. Y él totalmente se desentiende, ¿no? Dice, no, yo no quiero saber nada de eso, arréglalo. Y entonces el abogado intenta arreglarlo, pero pues no lo logra. Llega el abogado y le dice, bueno, pues, ¿qué crees? Vas a estar 4 años en el bote, ¿no? Te vamos a ir 4 años porque no puedes estar resolviendo las cosas a golpes, ¿no? Entonces él se súper enoja y le grita al abogado. Por si ese es un pedazo del aria que debería estar sonando ahorita cuando yo haga el diseño de audio. y entonces sucede que a Einstein no le importa. Esa es la parte que a mí me llama mucho la atención. No le importa, dice, de esto me voy a ocupar después y se va a una fiesta. Y dentro de la fiesta es una fiesta de máscaras, es una fiesta de personajes donde la gente se disfraza y ahí es donde aparece uno de los personajes que es el murciélago. Pero esa actitud indolente es precisamente la que me gustaría explorar aquí. No sé si sea posible. O sea, los abogados están lanzados a arreglar problemas terribles, ¿no? De gente, pues, de gente acaudalada y privilegiada. Eso es como la parte que me gustaría explorar. Sí, a ver, nadie estaba un poco obligado a lo imposible, ¿no? O sea, si hay una sanción que se debe cumplir, ¿no? De acuerdo a una conducta que realizó otra persona, pues de acuerdo a ello, pues tendría, de acuerdo a la ópera, estos 4 años privado de su libertad. Quizá el cuestionamiento o se juzga la actitud que tiene el abogado, pero yo pensaría quizá un médico que opera, ¿no? Que está realizando una operación y a la hora de la operación el paciente muere, pues a pesar de que él realizó todas las acciones posibles para mantener viva a la persona, pero no hay posibilidad de que mantenga la vida de esta persona. Concluyendo esta operación, el abogado en esta parte ética, moral, pues sí hay un sentimiento, ¿no? De encontrar e identificar que probablemente murió un paciente o una persona está privada de la vida, de la libertad. Pero en esa realidad también la vida sigue. Y entonces ahí es donde no podemos vincular nuestra vida personal con lo acontecido. Entonces, quizá en esa parte puede ser muy, muy cuestionable, en términos reales, por la conducta que tiene. Pero también yo creo que en otras profesiones se lleva estas acciones, ¿no? O sea, podríamos juzgar más bien estas conductas que, pues, continuar con tu vida bajo, probablemente el abogado hizo todo lo imposible posible para, y bajo los principios éticos para que esta persona pudiera tener su libertad. Pero no es un inocente que estaba en la cárcel, sino fue una persona que realizó una conducta de que agarrara golpes a otra persona y que frente a esta acción, pues hay una consecuencia, ¿no? Ok. Digo, en mi lógica, un poco en este razonamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces, si tuvieras la ópera, por supuesto, eso no es la temática central de esa ópera. Por sí, es como a la mitad de la ópera esto que sucede. Entonces, no, no,
Y por supuesto es una ópera cómica, ¿no? De enredos y de situaciones que se resuelven de manera cómica. Uh-huh. Okay. Que esa parte es importante, que tú mencionas, perdón, la ópera, a veces pues ver que hay otra dentro de la ópera, pues hay diversos géneros, ¿no? Ahorita en esta lógica del drama, la parte cómica, o sea, verla en esta lógica, ¿no? Sí, claro. La otra ópera que tenemos es Porgy and Bess. Es una ópera de principios del siglo XX, en donde presentan el amorío entre Porgy and Bess. Es en una comunidad negra, afroamericana, en donde vemos que estos dos se enamoran, pero Bess, la chica, está casada con otro cuate que es un súper violento y que la manipula, y se enamora de Porgy. Y se separa, Bess se separa de su violento marido y entonces quiere estar con Porgy. Pero resulta que no puede porque el ex marido hace cosas violentas para que ella no esté ahí. Pero en esa situación, Bess la visita un abogado que se llama Fletcher. Y Fletcher la quiere extorsionar. Llega con ella y le dice: híjole, ¿qué crees? Pues no puedes estar con Porgy porque pues no te has divorciado. Y eso, pues, es ilegal. Y tienes que pagar. Entonces ya le quiere cobrar dinero por ¿cómo se llama? Por divorciarla. Entonces le engaña, pero antes de que resulte el engaño, Bess es secuestrada por su ex marido y se la lleva a otro estado. Pero ahí aparece precisamente esta parte del abogado listillo, ¿no? Mm-hmm. Tomando este asunto de que no conoce bien las leyes de las personas, ¿no? La quiere extorsionar a Bess. Entonces eso se me hace una... Se me hace un personaje interesante en esta plática que estamos teniendo de acerca de los abogados. Vamos a tener que ir a un corte, mi querido Pepe, pero seguimos platicando justo de este tema, ya que hubo esta introducción a la ópera y a los abogados. No se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho. Música se adhiera a la poesía, como la poesía a la música. Ambas expresan el entusiasmo del corazón y las aspiraciones del espíritu, revelan la alegría, el quebranto, el placer y el heroísmo, retratando el ideal del modo más bello. La música ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad a lo largo de la historia, sirviendo no solo como entretenimiento, sino también como una forma de expresión cultural, identidad colectiva y vehículo para el cambio social. Mi ejemplo favorito de protesta de la música es They Don't Care About Us, del rey del pop Michael Jackson, quien expresó que su inspiración para este tema fue la agresión de la policía de Los Ángeles a Rodney King el 3 de marzo de 1991. La importancia de la música reside en su capacidad para transformar, inspirar y unir a las personas, haciendo de ella una herramienta vital para la humanidad. ¿Y a ti? ¿Qué género o canción te inspira a ser un mejor individuo? Escríbenos en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando con el maestro José Manuel Mondragón sobre la relación entre la ópera y los abogados. Y bueno, en el bloque anterior platicamos de esta ópera Porgy and Bess y pues un poco también el papel del abogado, en el cual pues en muchas de estas obras siempre se presenta como el villano, podríamos decirlo, en el cual pues existe esta figura de que trata de extorsionar a una persona y que también muestra una realidad, no la generalidad,
pero también como en todas las profesiones, hay personas que no cumplen con esta ética y que con la obligación o la responsabilidad de realizar una acción conforme a los principios que uno debe tener, pues buscas tener un beneficio, ¿no? Sí. Precisamente eso es lo que pasa en esta ópera. ¿Ves? La amante de Borghi está siendo extorsionada por Fletcher, el abogado, que le dice: no te has divorciado de tu ex marido, o sea, no te has divorciado de tu marido, porque no te has divorciado, y entonces pues por eso tienes que dar dinero. Y eso es a lo que me traes es precisamente cómo las figuras de los abogados en estas óperas son caricaturizadas, ¿no? Uh-huh. son llevadas al extremo, ¿no? O son puestos como unos listillos o como unos tontos o como pues no sé, o sea, es la caricatura del abogado, ¿no? Esa es, uh-huh, que es precisamente lo que no pasa en la tercera ópera. Vamos a hablar de la tercera ópera. Platícame la tercera ópera. Rapidísimo. La tercera ópera es Pagliacci. Es la historia de un payaso itinerante. Tiene un pequeño circo, uh-huh, se llama Canio. Y Canio, durante sus viajes, encuentra a una niña huérfana con la que se casa cuando cumple 18 años. Uh-huh. Y entonces al circo, a este pequeño espectáculo itinerante, se junta Silvio, que es el segundo payaso a bordo, y empieza a tener un amorío con la esposa de Canio. Y entonces ellos maquilan el asesinato de Canio para poderse casar y quedarse con el circo. Canio se da cuenta, uh-huh, y entonces no les dice. Tiene que salir a escena, pero ya habiéndose enterado de su plan, de su emboscada, y él, cuando se está pintando, canta esta, cuando se está poniendo, uh-huh, su traje de payaso, es cuando canta esta famosa aria, Rigi Pagliacci, ¿no? Ríe payaso, ¿no? Vesti la giubba, que es ponte el disfraz, ¿no? En italiano. Resulta que esta historia, esta historia se viene de un gendarme. Se supone, uh-huh, que viene de un gendarme que se volvió juez o que entró a juicio ¿cómo se llama? Esta temática y quedó plasmada en un libro muy famoso del Verismo. Entonces, por eso es que la traje a la conversación, porque es una historia que viene del mundo legal. Que viene de las problemáticas a las que se enfrentan los jueces y los abogados, ¿no? Tenía razón Canio de haber matado, porque ya se las spoileé, lo siento, porque mata a su esposa y mata a Silvio. Pero tenía razón de matarlos o no, ¿no? De vengarse por esto, porque si no, a él lo hubieran matado. Un poco la figura de la venganza en las historias que hemos visto incluso, pues esta justicia por propia mano, ¿no? Esta realidad en la cual se justifica o pretendemos justificar nuestros hechos como un mecanismo, pero eso nos lleva también a romper con los esquemas legales o con una realidad en la cual pues hay estos crímenes a veces pasionales, por alguna manera decirlo, en los cuales tampoco puede ser justificable la acción que llevamos a cabo, ¿no? En ciertas conductas puede ser que tengamos esta falta de capacidad y entender en un momento determinado que sea una conducta que llevamos a cabo. Pero si fue premeditada o una serie de elementos que nosotros pudiéramos considerar, en ningún caso puede estar justificada esta acción de llevar justicia por propia mano, ¿no? Sino, ¿dónde estaría el Estado de Derecho en un momento determinado? Lo cual me lleva a otro texto que yo considero del verismo, pero es mexicano, que es la historia de María Teresa de Landa. Mm. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. O sea, sí, efectivamente, ok, muy bien. Canio no debe haber hecho justicia por propia mano. Pero luego me acuerdo de esta, de la historia de María Teresa de Landa siendo exonerada. Y me pongo a pensar,
debió haber sido exonerada por ese asesinato. O sea, creo que es un poco la misma problemática, ¿no? Sí. De hecho, platicamos en algún programa, ¿no? El jurado hechizado. Y que nos lleva incluso a estos sistemas frente a la justicia, porque la justicia es un concepto complejo, difícil de determinar, y al final siempre va a haber un juzgador que va a determinar si efectivamente se cumplían con los elementos para ser culpable o se tienen por este otro lado los elementos para ser inocente, ¿no? Muchas veces nosotros detrás de la pantalla o detrás de la obra o detrás de la ópera podemos ver el entorno y la realidad de lo que sucedió, pero en la realidad no tenemos esta posibilidad. O sea, al final el único que tiene estos elementos es el juzgador. Y entonces al hacer un poco ver el panorama completo, pues permite que determines que pues efectivamente la intención de esta persona no era matar a su esposo, ¿no? Pero frente a la conducta que recibe, pierde el control de sí misma. Y entonces, si bien no podríamos decir que es inocente, sí podemos decir que hay elementos para reducir la condena que tiene. Porque pues, fue una conducta que ella se sentía ofendida, que perdió el control de sí misma. Es decir, pero es muy complejo porque al final de cuentas no hay como una camarita que tengamos en los ojos y que nos muestren qué fue lo que hicimos en un momento determinado, ¿no? Sí, exacto. María Teresa de Landa tomó la pistola de Vidal Corro con la intención de matarse. De ella matarse, efectivamente. Ajá, eso. Y Vidal Corro, al querer detenerla, le vació la pistola, lo cual es precisamente ahí la atenuante, ¿no? Yo creo, o sea, como da un disparo por accidente, ok, pero le vació la pistola. O sea, no se detuvo ahí. Y luego me recuerdo haber leído la justificación, el relato final que hizo María Teresa de Landa, ¿no? Que estaba súper enamorada, sí. Y que la habían traicionado. Y muy recomendable que lo lean. Muy bien, la verdad. ¿Por qué los abogados tendríamos que escuchar ópera? ¿Y por qué deberíamos de alguna manera vincularnos, involucrarnos? ¿Cuáles serían quizá la magia o las aportaciones que nos daría en un momento a la ópera en general, pero sobre todo a los abogados que nos están viendo? La sublimación. Las óperas que han permanecido y las óperas que ahora se están haciendo, por ejemplo, la de Gabriela Ortiz, la de La Pura Verdad, que es la historia de inmigrantes dentro de un contenedor de tren, o la misma el intermezzo La Serva Padrona, que las temáticas son continuas y son constantes: la traición, el clasismo, la injusticia social, son continuidades en la cultura. Y yo creo que vale mucho la pena. Por supuesto, las óperas no se tratan solo de eso, pero óperas muy famosas que están en el espíritu, en el alma de las personas, hablan de eso, hablan de eso, ¿no? E incluso la disolución social de la familia, por ejemplo, con La Gran Macabra de Ligeti, o la ópera de Juan Trigos, de Cachetito Raspado. Esa se la súper recomiendo. Es porque él, junto en su familia, se crea un género literario que se llama hemoficción. Son óperas que hablan de las que son costumbristas. Eso. José, muchas gracias por haber estado con nosotros de este lado el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM a las 16 horas por el 96.1 FM. Pero por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de Canal 22. Hasta luego.